¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Eres Hoy. Y como siempre digo, señora, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es María Teresa de Austria. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional: la bajante del río Paraná, medio ambiente, navegabilidad y economía. Y el segundo tema, las elecciones de medio término, listas de candidatos y ausencia de propuestas. Y nuevamente el título del programa de hoy: María Teresa de Austria. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que allá por mediados del siglo XVIII, más o menos 1750, las monarquías europeas recibieron el influjo de un vasto movimiento filosófico, político, científico y económico que reaccionó contra los principios políticos, religiosos, económicos y sociales del llamado Antiguo Régimen. Este movimiento filosófico político proponía ideas de carácter práctico, proponía el mejoramiento material del individuo, no del hombre, y además proponía la confianza ciega en que la razón del hombre, la razón humana, podía perfeccionar a la humanidad y llevarla a un nuevo progreso. Este movimiento científico, político, filosófico tuvo a sus mayores exponentes a nombres tales como John Locke, 1632-1704, a Montesquieu, año 1689-1755, a Voltaire, 1694-1788, y por supuesto a Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. Insistimos, estos filósofos políticos nos decían que la razón del hombre podía perfeccionar a la humanidad y llevarla a un nuevo progreso. La confianza indubitable en la razón proponía a su vez la libertad de pensamiento político, la tolerancia religiosa, y se hicieron cargo a su vez de un gran desequilibrio social que había en Europa de mediados del siglo XVIII, ya por los años 1750, años más, años menos. Había gente muy pobre y reyes muy ricos. Pero además, esta mitad del siglo XVIII fue testigo de grandes avances científicos. Citamos, por ejemplo, a los italianos Galvani y Volta, que trabajaron profundamente sobre la electricidad y descubrieron la pila eléctrica. Citamos a los hermanos Montgolfier, franceses, que se elevaron unos metros con el globo aerostático impulsado con aire caliente. Citamos a Franklin, que inventó el pararrayos. Citamos a su vez al francés Buffon, un gran investigador que descubrió nuevos procedimientos para el estudio de las ciencias naturales. Hablamos de anatomía, de zoología y especialmente en materia de antropología. Y también se había iniciado en Inglaterra y se perfeccionó en Francia el llamado movimiento de la enciclopedia. ¿Usted recuerda, señora, señor, que la enciclopedia era reunir por orden alfabético en un solo libro de varios tomos todo el saber del hombre, desde el año más o menos 4000 a.C. hasta ese mediados del siglo XVIII. Sus máximos representantes, los enciclopedistas en Francia, fueron Dionisio Diderot y Juan D'Alembert. Y entonces los monarcas de ese siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, con mucho tacto político, con mucha prudencia, con mucho olfato político, comprendieron que esas nuevas ideas venían para quedarse en Europa y en el mundo. Entonces, incorporaron sus ideas y sus monarquías, porque estos filósofos políticos pretendían una monarquía más limitada y más tolerante con el poder público,
Incorporaron estos monarcas las ideas de los filósofos políticos, pero siguieron siendo absolutistas. Citamos al despotismo ilustrado, cuyos máximos representantes fueron, entre otros, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, Carlos III el Borbón de España y María Teresa de Austria. Puntualmente, en el tema de María Teresa de Austria, usted recuerda, señora, señor, que allá por mediados del siglo XVIII, el reino de Austria eran distintos principados, distintos reinos, unificado por la corona de Habsburgo. Y estos distintos principados, estos distintos reinos, estaban habitados por pueblos de razas diferentes. Cada raza tenía su propio gobierno y tenía sus propias capitales. Obedecía, por supuesto, al emperador de Austria, que tenía residencia en Viena. Y entonces los dominios del imperio austríaco eran, entre otros, las provincias del Danubio y las provincias de los Alpes, el llamado Archiducado de Austria, el reino de Bohemia, que comprendía los territorios de Bohemia, Silesia y Moravia, el reino de Hungría, arrebatado a los turcos, conquistado a los turcos, y por la paz de Utrecht, allá por el año 1713, paz que puso fin a la guerra de sucesión por la corona española, porque recordamos que Carlos IV, el hechizado, que fue el último representante de los Habsburgo, murió sin dejar descendencia, eso dio lugar a una guerra, y advino al poder de España, a la monarquía, Felipe V, que fue el primer Borbón de la casa española. Pero volviendo a los austríacos, por la paz de Utrecht, el imperio austríaco incorpora a sus dominios territoriales los Países Bajos, que es la actual Bélgica, incorpora el reino de Nápoles, y el ducado de Milán. Y específicamente nos situamos en tiempo y espacio, allá por el año 1705 muere el emperador de Austria, cuyo nombre era Leopoldo I. A Leopoldo I, que muere, insisto, en 1705, lo sucede su hijo mayor, José I, que gobernó el Imperio Austríaco entre los años 1705 y 1711. A la muerte de José I, hijo mayor de Leopoldo I, advino al poder austríaco Carlos VI, el hermano menor y el hijo menor de Leopoldo I. Pero Leopoldo I en vida, ¿qué es lo que hace en el año 1703? Como sus hijos, tanto José I como Carlos VI, no habían tenido descendencia masculina, estableció por manda testamentaria que a la muerte de Carlos VI llegara al poder del Imperio Austríaco la hija mayor de José I. Como Carlos VI llega al poder de Austria en el año 1711 y gobernó Austria desde 1711 hasta 1740, en el año 1713, por una ley llamada de pragmática sanción, modificó la voluntad de su padre, Leopoldo I, y estableció como única heredera del Imperio Austríaco a María Teresa. María Teresa de Austria, que había nacido en el año 1717. Gobernó desde la muerte de su padre, Carlos VI, ocurrida en 1740, hasta el año 1780, el Imperio de Austria. María Teresa de Austria, 1740-1780, 40 años como emperatriz del Imperio Austríaco. ¿Cómo gobernó? Con firmeza, con prudencia y con justicia. Gobernó con carácter cuando se enfrentó a la codicia de su vecino, el rey Federico II de Prusia, y dio lugar a una guerra con distintos capítulos, con distintos finales, y en esa guerra en favor de Austria colaboraron tanto Inglaterra como Holanda, y en contra de Austria estuvieron Prusia, Francia y España. Y a pesar
que en el decurso de la guerra, María Teresa de Austria fue vencida un par de veces por Federico II de Prusia y tuvo que cederle la Silesia. María Teresa de Austria fue una mujer muy respetada, no solamente dentro del Imperio Austríaco, sino en toda Europa. Escuchó a sus consejeros militares, escuchó a sus consejeros políticos, especialmente al brillante canciller cuyo apellido era Kaunitz, y María Teresa se casó con el duque Francisco de Lorena, con el cual tuvo 13 hijos, 5 hijos varones y 8 hijas mujeres, entre las cuales contamos, por supuesto, a María Antonieta, que María Antonieta se casó con el delfín de Francia, que después fue el rey de Francia bajo el nombre de Luis XVI. María Antonieta era una mujer afectuosa, sencilla, agradable, piadosa, alegre. María Antonieta mejoró la justicia, la educación y las finanzas públicas del Imperio Austríaco. Imitó el ejército prusiano e incorporó tácticas del ejército prusiano al ejército de Austria. Y como creía profundamente María Teresa en la unidad monárquica, unificó las distintas administraciones del Imperio Austríaco. Cierta vez, un adulón del poder, un obsecuente del poder, de aquellos que nunca faltan y de los que siempre sobran, señora, señor, le dijo a María Teresa de Austria: eres la emperatriz de Austria, eres una mujer, la mujer más poderosa de Europa, ¿qué harás con tanto poder? Y María Teresa, con la prudencia que la caracterizaba, le contestó a este dulón, a este obsecuente: yo no busco el poder de Europa, simplemente busco que Europa respete y comprenda a la corona austríaca. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, María Teresa de Austria, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Si puede, señor, tenemos un grupo de grandes televidentes, tenemos muchísimas visitas en redes sociales. Por favor, si tienen ganas, si pueden y es posible, colaboren con su auspicio, colaboren con el programa, porque este programa, el único respaldo comercial que tiene son sus auspiciantes. Si pueden y tienen ganas, lean a pie de pantalla el mail y nosotros al instante les vamos a contestar. Muchísimas gracias. Y cierta vez, este adulón, este obsecuente del poder, de los que nunca faltan y de los que siempre sobran, le dijo, o le preguntó a María Teresa, o le comentó: eres la emperatriz de Austria, eres la mujer más poderosa de Europa, ¿qué harás con tanto poder? Y María Teresa contestó: yo no busco el poder de Europa, yo solamente busco que Europa comprenda y respete a la monarquía austríaca. Y en su casa usted estará pensando, señora, señor, que la Argentina es una república, que institucionalmente no es un imperio. Estará pensando además
que Argentina no está en guerra bélica. Pero lo cierto es que, al igual que María Teresa de Austria, en otro sentido, acá en Argentina cada vez somos menos república y se agiganta más el imperio de nuestros propios errores. Y si bien es cierto que Argentina no está en guerra bélica, está con la peor de las guerras, no solamente Argentina, sino el globo terráqueo. Está en guerra con el tema de la pandemia del coronavirus. Pandemia del coronavirus que el gobierno oficial, en sus primeros escarceos, dictaminó una cuarentena, a juicio de cualquier sentido común, extremadamente larga y con pocos resultados. Advino después el tema del vacunatorio VIP, despreciable desde el punto de vista que uno lo mire, pero después el gobierno pudo conseguir realmente vacunas. La oposición política se equivocó en juzgar ideológicamente a las vacunas. Fue un grave y serio error político de la oposición. Y lo cierto es que hoy en día el gobierno oficial tiene vacunados con una dosis a casi el 75% de la población argentina. Y también es cierto, lo queremos recordar, que el 25 de marzo, en nuestro primer programa, en medio de un mar de malas noticias de todo el periodismo argentino que se peleaban por informar a ver cuántos muertos teníamos, este programa decía, y seguiremos diciendo desde siempre: sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. La esperanza no es un delirio místico, no es un delirio mítico y menos aún es una abstracción metafísica. La esperanza es la confianza indubitable de que cualquier mal, por grave que sea, siempre tiene solución. Y si la paciencia puede llegar a tornar la oscuridad en penumbra, la prudencia torna la penumbra en luminosa solución. María Teresa de Austria, una mujer alegre, sociable, piadosa, afectuosa. María Teresa de Austria, que nunca fue una política, siempre fue una estadista de raíz, por raigambre, porque se caracterizó por prevenir, por anticiparse al problema, a los problemas. Cuando se anticipa uno al problema, si lo hace de manera oportuna e inteligente, la solución es rápida y sencilla. Y yo le pregunto a usted, señora, señor, en esta campaña política, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la prudencia cuando ningún político, ningún funcionario, sea del gobierno oficial o exfuncionarios del gobierno anterior, están mudos frente a la bajante catastrófica del río Paraná? El río Paraná, en su curso alto superior y su curso medio, en muchos lugares del cauce, tiene escaso metro de profundidad. El río Paraná se torna cada vez más innavegable. El río Paraná, de acá a un tiempo, y ya lo está dejando de ser, ya no es una vía fluvial de comercio. Y si no les interesa el bioclima, si no les interesa la ecología, el medio ambiente, el río Paraná, su bajante, ha hecho que un montón de pymes que dependen del comercio del río Paraná han quebrado, han cerrado. Que la gente que vive cerca del río Paraná, al cual el río Paraná suministra agua potable, ya casi no tienen agua potable. Nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué se ha producido esto? Por la tala de bosques monstruosas en el Mato Grosso, en el Paraguay y en la República Argentina. Con el rellenamiento de los humedales, el bioclima se ha alterado a tal magnitud, señora, señor, que Canadá ha registrado temperaturas récord de 55 grados sobre cero. China tiene 14 provincias severamente inundadas. Se inundó Alemania, se inundó Bélgica. Y Brasil está por registrar temperaturas de casi 20 grados bajo cero. No hay ningún político argentino
que por la vía fluvial del río Paraná se interese en esta campaña política y en orden a la campaña política en sí, más allá de los nombres, ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas y los discursos son: un será que al alma cansa de discursos, pero soluciones a tiempo presente ninguna. Debería ser política de Estado para los políticos de la oposición y del oficialismo. Política de Estado debe ser solucionar el 50% de pobreza en la República Argentina. Política de Estado debe ser solucionar una inflación de casi el 50% anual. Política de Estado debe ser hacer o crear, mejor dicho, fuentes de trabajo, generar una Argentina previsible, confiable, estable, porque los políticos argentinos del oficialismo y de la oposición no han entendido que el asistencialismo, en cualquiera de sus formas, llámese planes, llámese bolsa de comida, son el aquí y el ahora, son nada más que una circunstancia. La Argentina debe crear, para su economía previsible, estable y confiable, debe crear fuentes de trabajo. Si la economía argentina está devaluada, si la moneda argentina está devaluada, es porque la eficiencia de los políticos argentinos está profundamente devaluada. Siguen trabajando devorados por lo urgente y divorciados de lo importante, no como el estadista que hace de lo importante una política de Estado y de lo urgente una solución. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Volvemos a preguntar, como hace muchos años, seguiremos aburriendo, señora, señor, no a usted, sino a gente que está ubicada en otra sintonía musical, en otra sintonía política. ¿Por qué la República Argentina no fabrica autos? Si en la década del 60 nosotros fabricamos el auto Cian Ditera, ¿lo recuerda, señora? Fabricábamos la heladera Cian, auto irrompible y heladera irrompible. Ahora ensamblamos heladeras, ahora ensamblamos autos. ¿Por qué la República Argentina no fabrica autos? ¿Por qué la Argentina no fabrica heladeras? ¿Por qué no fabricamos computadoras? ¿Por qué no fabricamos celulares? ¿Por qué no tenemos nuestra propia industria? ¿Por qué no tenemos producción nacional? ¿Por qué la Argentina no fabrica aviones? Argentina llegó a tener el avión de combate Pulqui 1 y Pulqui 2. Allá por la década del 50, que están acá en la costanera en exhibición, que era un avión subsónico que llegó a los casi 900 kilómetros por hora. ¿Por qué la República Argentina no tiene marina mercante con 4.000 kilómetros de litoral marítimo, con la riqueza ictícola más grande del mundo, que es víctima de la rapacidad, del robo de la flota rusa, japonesa, china, checoslovaca e inglesa? ¿Por qué la Argentina no distribuye mejor su población?
¿Por qué tenemos la mitad de la República Argentina viviendo en AMBA o en Capital Federal? ¿No es posible otras ideas, otras políticas? Y desde un gran tiempo esta parte nosotros, a raíz de la falta de respeto, a raíz de la falta de armonía, a raíz de la falta de concordia, proponemos que a nivel del hogar, del trabajo, de la familia, del todos los días, las cinco palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace mucho tiempo pedimos una política sanitarista de prevención, no de condena, no de juzgamiento, de la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas para los jóvenes de 10 a 25 años. Severa profundamente la ingesta de alcohol, droga y pastillas en la juventud argentina, se está haciendo cada vez más una segunda naturaleza. Y también pedimos, de un tiempo a esta parte, una política de paternidad responsable, que en el colegio secundario empiece a enseñarse lo que es, tanto a la mujer como al hombre, lo que significa, qué valor tiene traer una vida al mundo, la presencia de los padres, la educación de los hijos, la sanidad de los hijos, el deporte, el trabajo. Y también le pedimos a la mujer que sea más leal que nunca, porque así como la mujer es la segunda educación del hombre en el hogar, cuando la mujer funciona en la sociedad, funciona la sociedad. Entonces le pedimos a la mujer que siga siendo leal a su propia esencia, porque la esencia de la mujer es la valentía, es la paciencia, es la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Vías de Priene, siglo VII antes de Cristo, uno de los siete sabios de Grecia. Usted recuerda, señora, que los siete sabios de Grecia, entre otros, eran Tales de Mileto, Vías de Priene, Solón de Salamina, Quirón de Esparta, Misón de Quenas y Periandro de Corinto. Siete sabios de Grecia que están de consulta en todas las universidades más prestigiosas del mundo. Siete sabios de Grecia que hicieron del consejo la filosofía, y de la filosofía el camino que conduce a la templanza, a la fortaleza, a la justicia y a la prudencia, las cuatro virtudes cardinales. Y cada tanto, Vías de Priene, siglo VII antes de Cristo, le recordaba a sus discípulos: es una grave enfermedad del ánimo apetecer lo imposible y olvidarse del mal ajeno. Y yo quiero recordarle a toda la clase política argentina, oficialismo y oposición, nos parece tan necesario como oportuno, y tan oportuno como necesario, votar discursos políticos donde la propuesta no es la solución visceral, esencial, urgente de la economía argentina, cuál es: 50% de pobreza, 50% promedio de inflación anual y ausencia de fuentes genuinas de trabajo. Pongamos en marcha la producción nacional, pongamos en marcha la industria nacional. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.